Silvio. Silvio, levántate. Vamos, que es tarde. Silvio. Ah, guardate lo pesci, quanto è buono, questo roba buono per buono, amico, segui, portami la tua. Bella la lettua, lindo pomo. Che cuore grande, grande come il padrone. Lindo prenda, signora, compriamo per turbo. Prestito il mondongo. E che chiede questo pedazzo di mondongo? E mire che hermosura di mondongo. No, signora, ma vai, 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 Vamos, porta via! Madonna santa, io voglio carne, carne! Oh, signora! Che bello pantalone! Claro che sì! Don peso, barato! Don peso! Draiga! Ladrone! Ma che tu lo fai? Calzone! Venga, signora! Vamos, señora, llévela, señora. Compre manzana barata, fruta barata. Fruta barata, señora. Compre. ¿Tiempo? ¡Bien, bien! ¡Rengo, come va! ¡Rengo! Eleonora, en esta mañana de julio me siento poderoso. Me siento comprensivo y grande como un dios. Amor, piedad, gratitud a la vida y al mundo me galvanizan el nervio azul del alma. No soy yo, Eleonora, el que esto escribe, sino un dios que está adentro de mí, empujándome y gritando. Un dios hecho con pedazos de montañas, de bosques, de mar, de cielos y de recuerdos. Tomá, pibe. Tapalo el mondongo, ¿eh?
¿Tengo pinta de chorro yo? ¿De dónde? ¿Ha visto? Tengo un bulín muy chofica, queda a las 12 antes de hora. ¿Querías hablarme vos? No, estaba haciendo tiempo. Entonces vení conmigo. Tengo que hacer una mudanza antes que el turco Salomón se avive que le uso la chata. ¿Es muy lejos? No, a caser con bagallo de nada. ¿Querés? Lo que pasa es que más tarde voy a tener que hacer y... Vamos y venimos. Y por ahí te ganas un peso. Puta, che, qué ocupado para no hacer nada. ¡Moreno! ¡Vamos, Moreno! ¿Llegué muy tarde? No, yo llegué temprano. Escribí un poema para vos. Qué bueno. Abrilo. Está bien. Está bien. Yo sé que, como vos decís, por ahora soy muy poco para vos. Eso dice siempre mi papá. Y yo... yo ya no sé qué hacer. Está bien. Pero te juro que cuando yo sea lo que voy a hacer... te vengo a buscar. Deja, Lila. Yo termino el lavo todo. Yo puedo hacerlo, mamá. Vas a llegar tarde al colegio. Enseguida termino. Déjate, digo. Por lo menos vos, hacele caso a tu madre. Está bien, mamá. Podrías terminar de levantar la mesa, ¿no? Mamá, después me quedo en la biblioteca. No tardes mucho, ¿eh? No, mamá, lo antes que pueda. Chau, Lilina. Chau, Sil... ¿Se fue? Vos sabés cómo es él. Anda, querida, anda. Silvio. Vos sos el hombre de la casa. Mamá, hace media hora que quiero sacar una fórmula y no me dejan concentrar. ¿Por qué no buscas la fórmula para arreglar los zapatos de Lila? ¿Eh? No, no te vayas. No te enojes. Yo no te puedo mantener. Sí, yo no digo nada, mamá. Hay que trabajar, hijo. ¿Por qué dejaste la venta de papel? Porque no deja un peso. ¿Y el trabajo en la confitería? Usted me ve de lavacopa, mamá. Fuiste por el aviso de la librería. Necesitamos ese dinero, hijo. Dinero, dinero, siempre dinero. Basta de hablar de dinero, mamá.
No se habla de otra cosa en esta casa. Soy escritor. ¿Escritor? ¿Y qué hace un escritor en una librería? Los escritores no venden los libros. Pero he vendido papel. ¿Cómo no voy a poder vender libros? ¡María! ¿Qué pasa con Monsieur? ¿No viene más? Questo disgraziato mangia, ¿no? E no vengano più. Por cachor. Bueno. Venite domani a las 7 al departamento. Aquí tenés la dirección. Puntual, ¿eh? No me va la gente que no es puntual. Sí, señor. Una otra cosa. Niente de horario. Si pedís horario, no hay el laburo. Qui se labura de la mattina a la sera. ¿Hasta qué hora de la noche? Hasta las 10, 11, la mezzanotte o más. Questo non è un lavoratore. Che si spiante. Non hai orario, già oiste. Se ti gusta bene, e se no, buongiorno a tutti amici. Eso es lo que me espera de la vida. Hacía tiempo que mi madre no estaba tan alegre. Mira, si esto no es la prueba de la existencia de Dios. A vos te gusta escribir y te sale la librería. Pero los escritores no venden libros, mamá. Ah, porque no saben. No es fácil vender libros, ¿eh? Pregunta a cualquiera del barrio si... Se levantó a las 4 de la mañana para que yo esté más presentable ante esos dos sátrapas disfrazados de libreros. Porque vender libros... Eso es lo que me espera de la vida. No es lo mismo que vender jamones. Hay que estar capacitado. Mira cómo te sirven ahora los 40 tomos de rocambole que te leíste. Y pensar que yo creí que perdías el tiempo, ¿eh? Sí, pero... Rocambole mató a la señora Fipar, que lo había criado como un hijo. Espero no tener que matar a don Gaetano. Hijo, no digas eso ni en broma, ¿eh? ¡Michele! Mi dica, doña María. ¿Está el café? Está calentando, señor. ¡Michele! Me dica, don Gaetano. Andate al chiosco, traeme un avanti che te lo annotano. Subito. Michele! Mi dica, signora. Compra mezzo chilo di zucchero, che le ladri lo pesano bene. Certo, signora. Madonna. Michele! Non sta Michele? Recién salió. ¿E vos che sei qui? Lo estoy esperando a usted. ¿Pero lo viste o no lo viste, Miguel? Bueno, él me abrió la puerta, acaba de salir. ¿Salió o no te dio la canasta? No, señor. ¡Putana Eva! Se fue o no te dio la canasta. ¿La canasta? ¿Para qué? Es para ir al mercado, ¿para qué va a ser una canasta? ¿Una canasta? Claro, ¿con qué va a ir al mercado? ¿Con un bufoso? Cruel ironía del destino. Yo que voy a ser un poeta como Baudelaire o un ingeniero como Edison, tengo que andar por la calle con esta canasta de mierda.
anda, anda. Vamos. Vamos, vamos. No me toques. Chao, chao, chao. Vos no viste nada, ¿eh? Es un laburo muy fino. Algún día te voy a contar. Rengo, yo soy de ley. Sí, vos sos de ley. Entre toda esta rumfia de gente, vos sos de ley. ¿Conseguiste laburo? Sí, pero no sé si voy a durar. ¡Che, Gilito! ¡Che, a dejarse joder, eh! ¡Vamos, rajen de aquí! ¡Vamos, vamos, rajen! ¡Vamos, vamos! ¿Por qué no te va a durar? Y yo, ahí no se puede progresar. Yo necesito guita para mi casa, así después puedo hacer lo que quiero. Sos un otario, pibe. Con la pinta que tenés, a ver cuánta mina quisiera mantenerte. ¡Oh, dejá de joder! Te lo digo en serio. Si querés, la salimos a buscar y vamos mitad y mitad. ¿En todo? No, a la mina te la comés vos solo. Pero la guita, mitad y mitad, ¿eh? ¡Aquinocio! ¡Figlio di puttana! María, ahí viene. Está bien, estate tranquilo. Yo tenía 50 pesos, ci sono 30. Dove stai le altri 20? Mi dica dove stai le altri 20 che ti rubaste? Ladro! Però ladro! Un libro mascalzone! Schifoso! Figlio di cane! La traduzione del Dante. Io ti ho dato da mangiare, no? Io ti ho vestito, no? Io te levanté della merda, no? Chi era voi? Credo che la traduzione che stavo buscando come tua mamma, ustedes, una troia, Dante, una morta di fame, giustamente ladro, la traduzione. Ladro, io te levanté della merda, e tua mamma che era? Una puttana che si sporcava e scopava con tutti gli uomini per la strada, io te levanté della merda, e tu che hai fatto della mia vita? Maria, finiscelo! ¿Qué hay fato de la mia vita, miserable? Vamos, señores, por favor. Señores, por favor. ¿Qué me casé con vos? Si tú sei un napolitano ladrone, ecco lo que sei. ¿Cuánto te pidió por esto? Mario, te prego. Sta zitto. ¿Cuánto te pidió por esto? 10 pesos, señora. 10 pesos, ¿ha visto? Es un ladro. ¿Qué le costó 1 peso? ¡Ladrone! ¡Schifoso! Si aprovechano de la quene porque no sabe cuánto valen esta porquería, ¿eh? Pasando lento, es una barbaridad. Venga, portalo via. No, señora, por favor. Portalo via. Por favor, señora. Io te lo regalo, portalo via. Che cosa fa? Portalo via, ragazzino. Signora. Lui me lo va a pagare con sangue. Va, va via. Le regalaron el libro. Silvio, resta qui. Ladrone, mascalzone, schifoso. Maledetto. Maledetto. Non conosce la decenza. Ladrone! Schifoso! Cagone! Figlio di puttana! Io ti ammazzo, eh! Io ti ammazzo, eh! Che hai fatto della mia vita, eh! ¿Qué hay fatto de la mia vita? ¡Basta! ¡Basta! ¡Te dije que lo finisce! ¡Falso! ¡Bestia! ¡Bestia bruta! ¡Bruta!
¡Maledetta la pura faccia culo! ¡Ayuda! ¡Mi ha roto il coleone durante tanto tiempo! ¡Mi ayuda! ¡Pipora pelerosa! ¡Padre Don Gaetano, la va a matar! ¡No! ¡Que mueran mi amani! ¡Que mueran mi amani! Doña María, ¿se siente bien? Silvio. Silvio. Querido Silvio. Levántame. Figlio di puttana. Cagone. Víbora. ¡È una víbora! ¡Víbora! ¡È una víbora! Ignoto. ¡È una víbora! Pezzo di stronzo! Bestia. ¡È una merda! ¡Bestia bruta! ¡È una merda questa bestia! Donna. ¡Questa è donna merda. È una bestia! ¡Cagone! ¡Bestia bruta! ¡Figlio di puttana! ¡Che te scarchi in un tranvia! ¡Pezzo bestia. Di stronzo! ¡Vai a morire ammazzato tu! ¡Ti esplotero la trippa! ¡Questa donna è una bestia! ¡Una bestia! È quello che sei, un pezzo di stronzo! È una bestia! Figlio bestia. Di una mignotta! Una bestia! Questo! Bibola! Toma! È una bibola! Tranquillo, tranquillo. Silvio, va via! È una bibola, è una bibola! Una bibola, una bibola! Che barbarità! Sempre uguale! Hace 20 años que soy con ellos y siempre, siempre iguales. ¿Pero por qué? ¿Qué les pasa? No tienen hijos. Se empare. Y él que no puede. Que no sirve. Y ella no se lo perdona a Tomás. Silvio. Toma. Vai a mangiare fuera. Vai via, vai via. E a te? Signora? Mi appaga il fuoco. Oggi non si mangia qui. Subito. Doña Maria? Le traigo un poco di fiambre? No, Silvio, no. Sono molto nervosa. Se mangio mi fa male. Va, va via, va. A veces mi dan gana di ammazzarlo. Silvio, ¿tra quién se lo colchón? ¿Yo? Nadie me dijo nada. Hay un camastro, pero se engolchó. ¿Y no hay con qué taparse? ¡Me quede! ¡Grigio, don Gaetano! ¡Porta via la carpeta del comedor! ¡Soy! Buonanotte, buonanotte a tutti. Dígalo, Silvio. Venga. ¿Qué pasa? ¿No hay luz? No hay luz. Digo fetente. La puta madre. Dígame, don Silvio. ¿Quién puede dormir acá?
Riposo, don Silvio. Escúcheme, ¿no hay un baño por acá? Soto a la izquierda. No haga ruido para no disturbar a los patrones. Pesos en el hueco del árbol a las 24 horas será asesinada la mano negra. Mañana te voy a castigar. Vamos, Silvio. Tengo un bulín muy sofica que da las 12 antes de hora, y que yo lo conseguí, y que yo lo conseguí, pa' que labure ella sola. Adiós, mi reina, linda nalga pa' un pucherazo. Menos mal que te encontré. ¿Cuántas cuadras caminaste? 15. Tan miserable no me quiso dar para el tranvía porque dijo que era cedo. Tan horroñoso. Vos te jodés porque querés, pibe. Ay, dale. Te lo digo en serio.
Sos un desperdicio. Algún día vamos a tener que chamullar tupidos, vos y yo. Déjame acá. Es en la otra cuadra. Cuando esté necesitado, veneme a ver. Puede ser que tenga algo para vos. Bueno, ya voy ahí. Chao. Chao. De la librería Amazonia. Adelante. ¿Quién es Florence? De la librería Amazonia, señora. Por el garçon. No, yo no acepto propinas. Tiene que firmarme el recibo. Deje Florence, lo atiendo yo. Sí, señora. ¿Una propina aceptás? Tiene que firmarme el recibo. ¿Nada más? No, señor. ¿Estás seguro? Un garçon tan espléndido y no acepta ninguna propina. Rien, chérie, de la librería. Silvio, volta la mesa. Miguel, guarda tutto che non vamo. Subito. Hai permesso, Silvio? C'è un cane.
tutta la vita con un cane. Che mangi fuori questo cane. Silvio, avanti. Michele dietro. Andiamo. Vai via, porca, vai via. Domani viene il giudice. È una bibbora. Dio vedente. Don Silvio, prego, più piano. Ufa. Avanti, avanti. Riposati un po'. Che mira, Angilone? Ancora tre quadri. Y arribamos de mi sorella. Bueno. Y era bella, ¿sabes? Yo soñaba con una familia, con figli. Y mira lo que ha fatto della mia vita. Questo disgraziato. Qué vida puerca. Ya no encuentro palabras con qué pedir misericordia. ¡Vamos, Silvio, presto! ¡Ya termino! Ya termino, ya termino. È un principe, o sé?
Que bailar, Sì, don Gaetano. Molto bella. Bellissima. No, deja el café, solo porta la yerba. A partir de hoy solo mate cocido. Deje, la llevo yo. ¿Vos? ¡El príncipe! ¡Madonna! ¿Te pasó la vergüenza de importarle la canasta? Un día cada uno. ¡Ecco, ecco! ¡L'uomo en eso no se avergüenza! Mira. ¡Rompa la puerta con el pico! Mira cómo es feliz por la ira de la vecchia. Silvio, festeca pronto, porque ritorna domani. Silvio! Che fa? Págame que me voy. ¿Qué cosa dice? Que me pague, no quiero estar un minuto más en esta casa. ¿Se pasó tú? Usted me paga ya, ¿me entendió?
Acta primera. Propuesta del socio Enrique. Después de pertenecer 3 meses al club, cada socio deberá tener una pistola Bronwyn, guantes de goma y 100 gramos de cloroformo. Se nombra químico oficial al socio Silvio. Aprobado. Aprobado. Propuesta del socio Silvio. Para introducir nitroglicerina en una cárcel, tómese un huevo, sáquesele la clara y la yema e inyéctesele un explosivo por medio de una jeringa. Si los ácidos de la nitroglicerina destruyeran la cáscara del huevo, se pueden fabricar camisetas de algodón impregnadas en pólvora. Aprobado. Aprobado. Propuesta del socio Lucio que vengo a hacer yo. Todas las balas deberán estar envenenadas con ácido prúsico y se probará su poder tóxico cortándole de un tiro la cola a un perro. El perro tiene que morir antes de los 10 minutos. ¡Aprobado! Es del viejo. La dejó cuando se fue. Es bárbara. Che, Enrique, ¿vos qué harías si te cacha la cana? Yo negaría todo y diría que las cosas me las pusieron ellos. Che, ¿y vos, Silvio? A mí no me agarran. Antes los mato a todos. ¡Silvio! ¡Silvio, vamos! Silvio, vamos, Silvio, despertate. Vamos. ¿Qué pasa? Lee, vení. Vamos. Ufa, mamá, estoy dormido. Despertate entonces, que es muy importante. Vamos. Tómale. Se necesitan aprendices. Para mecánicos de aviación. Escuela militar de aviación. Palomar de caseros. Tenés que ir enseguida. ¿Eh? Va a haber muchos aspirantes, pero esto es algo con porvenir. Ya averigüé cómo llegás. Tomás el tren que va hasta la paternal. Ahí te bajás, te tomás el 88 y le decís al guarda dónde vas. Te dejan la puerta. ¿Eh? Hijo. Hijo querido. Yo sé que lo vas a conseguir. Así que usted es inventor. ¿Y qué inventó? Inventé un contador automático de estrellas fugaces. Y una máquina de escribir que escribe lo que se le dicta. Aquí tengo esta carta de felicitación que me mandó el físico, Ricaldoni. Ricaldoni fue profesor mío. Lo conozco bien. Gran sabio este hombre. ¿Qué sabe de mecánica? Algo. Cinemática, dinámica, motores a vapor, la explosión. También conozco los motores de aceite crudo. Además he estudiado química, que me interesa mucho. ¿Sabe algo de explosivos? Algo. Háblenos. Permiso, de los fulminantes. El parte de él. El capitán Kunil, en su diccionario de explosivos, dice que los fulminantes son las sales metálicas de un ácido hipotético, llamado fulminato de hidrógeno. Y son simples o dobles. ¿Un fulminante doble? El de cobre, que son cristales verdes y se produce haciendo hervir fulminato de mercurio, que es simple, con agua y cobre. Dígame, Astier. Sí, señor. ¿Dónde estudió todo eso?
si dice que no fue al secundario? En todas partes, señor. Soy curioso. Además tengo una biblioteca propia con libros de mecánica y literatura. ¿También literatura? ¿Qué lee usted? De todo un poco. Como poeta me gusta Baudelaire. Permiso, mi mujer. Y como novelista, Dostoyevsky. Che, ¿no será medio anarquista usted, no? No, señor mayor. No soy anarquista. Pero me gusta leer, estudiar. Pero leer no es suficiente, ¿eh? Usted necesita estudiar sistemáticamente. De lo contrario, se va a quedar en el camino. Sí, señor. Pero mi familia necesita que yo trabaje. Tengo que aprender un oficio. Por eso sería muy importante para mí entrar acá. Bueno, vaya al patio con los demás y espere el resultado. Muy bien. Se dice muy bien, mi mayor. Muy bien, mi mayor. Toma del mío, mamá. No, deja, querida, si sabes que no me gusta la leche. Toma, toma. Ah, se terminó la manteca. Hoy no compré. No importa, mamá, no importa. ¡Aprobé! ¿Qué decís? Que aprobé el examen. Mañana me incorporan. ¡Silvio! ¡Qué alegría, Silvio! ¡Qué alegría, hijo, qué alegría! Se acabaron las penurias para siempre. ¿Se da cuenta, mamá? Dios mío. Dios. Bueno, ¿podré llegar a ser un general como Napoleón? ¡Pide cama! ¡Debe vestirse! ¡Debe vestirse! ¡Debe vestirse! ¡Debe vestirse! ¡Debe vestirse! ¡Al baño, carrera más! ¡Media vuelta más! ¡Media vuelta más! ¡Media vuelta más! ¡Media vuelta más! ¡Culpa tierra! ¡Arrastrate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la ducha, carga más! ¡Alrededor del flasco! ¡Salto de rana! ¡Más! Julio, alcanzámela todas. Y en el invierno vendemos los chanchos. Usamos tres para la casa y lo demás se vende. Y con eso vive. Hacemos embutidos, los jamones se salan. Del chancho se usa todo.
Yo voy a aprovechar que estoy acá para perfeccionar una idea que tengo. ¿Qué idea? Un mortero de trinchera. Vas a ver. ¡Activen, Silvio! ¡Ordene, mi sargento! Venga conmigo. Sí, mi sargento. El capitán Bossi quiere hablar con usted. No veo la hora de subirme en una de esas máquinas. Los mecánicos también vuelan, ¿no? ¿Para qué me llama el capitán? Bueno, Astier. No tengo buenas noticias para usted. ¿Para mí? Ha sido dado de baja. ¿Pero por qué? ¿Qué hice? Lo siento, Astier. De veras que lo siento. Pero las órdenes no se cuestionan. Las órdenes se cumplen. ¿Podría hablar aunque sea con el mayor Márquez? No, no puede. ¿Y usted, mi capitán? ¿Usted no puede hacer nada? No, Astier. No puedo hacer nada. Ha llegado de arriba una planilla en la que no está su nombre. Eso es todo. ¿Entonces? Entonces se me cambia de particular y le entrega la ropa al sargento Urteaga. Nada más. Bien, señor. Astier. Usted tiene muchas condiciones, pero no se deje estar. Vaya a una escuela industrial. Aquí no precisamos personas inteligentes, sino burros para el trabajo. Sí, señor. ¿Qué será de mí? Quisiera parar a la gente y gritarle en la cara que me han echado porque sí. Porque seguramente llegó otro con una recomendación. ¿Por qué uno estará condenado a las miserias de la vida? ¡No! 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 ¡No!
ahora se fue. ¿Ya se fue? Sí, sí, ya está, ya se fue. Vamos. Vamos. ¡Silvio! ¿Sos vos? Sí, mamá, estoy con Lucio. ¡Tengo miedo! Pobre Lucio. ¿Qué habrá sido de él? Pobre mamá cuando se entere que me echaron. Pobre Lila. Yo a mi casa así derrotado no puedo volver. ¿Nombre? Silvio. Silvio. ¿Silvio qué? Astien. Astien. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿De dónde sos? ¿De dónde venís? De Lomas. Lomas. ¿Profesión? Estudiante. Estudiante. Vení. Señor. Señor. ¿Qué pasa? Se ha dormido vestido. Ah, muchas gracias. Me atreví a despertarlo porque, como vamos a ser compañeros de pieza esta noche, espero que no lo haya molestado. No, no. Para nada. ¿Quiere fumar? Ah, me viene muy bien. Se me acabaron. Están en el saco, en el bolsillo derecho. Qué tonto. Me equivoqué. Eran en el izquierdo. No son mías. Me las prestó un amigo que trabaja en el banco hipotecario. Mañana se las tengo que devolver. ¿Le gustan? Son para degenerar. No me eches. Te lo pido, por favor, no me eches. Así que vos sos un... No lo digas. Vos no tenés cara de mal tipo. Yo tampoco soy una mala persona. Soy así, pero no soy una mala persona. Con razón sentí olor a sucio cuando me desperté. Vos tenés la ropa sucia, ¿no? A alguno le gusta, sí. ¿Me das un cigarrillo? Son tuyos. Gracias. ¿Tenés fuego? ¿Cómo te llamás? Silvio. Yo me llamo Tristán. O Tristana.
¿Por qué será así la vida? ¿Todo sería tan sencillo si hubiera nacido mujer? No sea bestia, quiere. No diga esas cosas. ¿Por qué? Si todo sería más fácil. Yo tendría un marido, podría cocinar, podría tener hijos. Y no tendría que estar aquí con vos, dándote lástima o miedo. Pero, ¿por qué no fue un médico? Un especialista en nerviosos. No hay nada que hacer. Es un destino. Pero no diga barbaridades, por favor. Yo no era así. O por lo menos no lo sabía. Hasta que lo conocí a él. ¿Eh? Él era mi profesor de matemáticas. Parecía un hombre tan serio. Con su barba rubia. Sus lentes. Pero la intimidad era un demonio. Yo me preparaba para entrar al Colegio Nacional. Tenía 14 años. ¿Te sigo contando? Seguí. Él venía a mi casa a darme clases. Y cuando se iba, al ratito yo salía para la suya. Vivía en un departamento de la calle Juncal, me acuerdo. Vos vieras. Tenía todas las paredes llenas de bibliotecas hasta el techo. Yo llegaba y el mucamo me hacía pasar directamente a su cuarto. Me compraba ropa de seda con vainillas. Me daba todos los gustos. Yo con él me sentía seguro, más que en mi casa, donde ya casi no existía. ¿Y ese tipo dónde está ahora? ¿En la cárcel? No. Se ahorcó en el baño de una confitería. ¿Se ahorcó? Sí. Nunca fue feliz. Te aburro. No, al contrario, me interesa mucho. Y yo ya no podía dejar esto, ¿entendés? Entonces un chico que conocía me dio el dato de los hoteles. ¿Qué pasa con los hoteles? No es bueno eso de andar buscando. Además siempre hay alguien que te reconoce y te sigue y... te chantajea con contárselo todo a tus viejos. Te sacan hasta lo que no tenés. Es muy peligroso. ¿Entonces cómo haces? Nos ponemos de acuerdo con dos o tres dueños de hoteluchos como este y ellos nos avisan cuando hay alguien como vos. ¿Como yo? ¿Y cómo soy yo? Bueno, no te ofendas. Digo chicos jóvenes que no tienen mucho dinero. Así que vos pagás por... No compro. Ayudo. No todos tienen la suerte de tener un padre rico. Y vos andás todos los días en esto. Te debe salir un fortunón. Me da por rachas. A veces estoy en mi casa y... siento el olor de las piezas amuebladas como esta. Y... siento una necesidad que no puedo aguantar. Por más que quiera, no puedo aguantar. Dame un cigarrillo. ¿Tenés fuego? Vos dirás que estoy loco. Puede ser. Pero es así. Sufro mucho, ¿sabes? Sufrimos mucho. Entonces, cuando encuentro a alguien que me entienda, alguien con quien pueda conversar y compartir lo que me pasa... ¿Estás temblando? Un poco. Son los nervios, ¿entendés? La ilusión que uno se hace. Por ejemplo, yo ahora tengo una ilusión. ¿Cuál es? Que vos me entiendas. Que no piense mal de mí. Te entiendo. ¿De veras me lo decís?
Sí, de veras, te entiendo. ¿De veras? Oh, gracias, Silvio. Gracias, no sabes lo feliz que me haces. Salí. ¡Salí, carajo, y la puta que te parió! Perdóname. Por favor, perdóname. ¡Andate, bestia! ¡Andate! ¿Qué hiciste de tu vida, desgraciado? ¿Qué hiciste? Está bien. Yo puedo hablar con vos. Escucharte. Siempre que me dejes tranquilo. Yo no te quiero oír más de lo que estás, Tristán. En serio. Tristán, escúchame. ¡No me toques! No llores, Tristán. Perdóname. Anda a tu cama. Se me revienta el corazón. Déjame solo, te digo. No me mires. No quiero que nadie me mire con lástima. Oh, Dios, cuántas palabras tristes están aún escondidas en la entraña del hombre. Tristán, decime una sola cosa. ¿A vos alguna vez te quiso alguien? ¡Gracias!
Yo no debo morir, pero tengo que matarme. Eleonora, te acordarás siempre de mí. No, no le temo la muerte. Solo le temo al olvido. Mamá, cálmese, mamá, por favor, cálmese. Por favor, cálmese. Era un gran muchacho. Cálmese. Buen cuore. Mamá, cálmese. ¿Por qué no se lo ha dado en vida, eh? Usted siempre el mismo maledetto. Madonna. Silvio. ¿Por qué hiciste eso? Silvio, yo siempre te estuve esperando. Silvio, Silvio, ¿te acordás de mí? Lucio, ¿sos vos? ¿Estás loco? ¿Qué hacías con esto en la mano? ¿Te desmayaste? Dame acá. No, ya lo descargué y ahora te lo requiso. Vení, vámonos de acá. No quiero que me vean con vos. ¿Te acordás de los caballeros de la medianoche? Qué época. Mirá que éramos locos, ¿eh? ¿A dónde vas? Estoy de servicio. Investigaciones, ¿sabes? Estoy vigilando a un florista que ya van tres veces que lo afan. Debe ser unos guachos de por aquí nomás. Así que vos ahora... Me acoplé, che. Vos sabés que lo más importante es el porvenir y aquí hay porvenir. ¿Mi máquina? La Trubio Forlife, que le dicen. ¿Qué? La struggle for life, la lucha por la vida en terminología ácrata. Ah. ¿Sabes quién cayó? Enrique. No digas. Él cayó nomás. ¿Te acordás cuando falsificaba la figurita de Nicaragua? Bueno, después empezó a falsificar cheques. Lo casaron en una muy gorda. No sé cómo la va a sacar. La familia es de apellido. Tiene influencia. No le va a pasar nada. Así es la vida, che. Unos se regeneran, otros caen. Así es. Y otros quedan en el medio, como vos. Seguís fabricando explosivos. Avisa, che, ¿me querés meter en cana? No. A un amigo como vos jamás llegaría a hacerle una cosa como esa, a menos que lo encuentre con las manos en la masa. Bueno, yo me quedo acá. Yo sigo. Ha sido un placer, che. Espero en la próxima encontrarte en mejor estado. Y es la... ¿Cómo? La... Ah. Es. Chao. Chao. Cuídate. Papayo, señor. Yo soy un mercado, ¿eh? Angora, Dios. ¡Ey! ¡Silvio! ¡Silvio, pendejo! ¿Y qué andas haciendo vos por acá? Sí, vos. ¿No lo vio el Ringo? No, hace unos días que no lo veo. Pobreto, se cayó, se rompió una pierna. Ayer a la mañana mandó a preguntarle por vos. ¿Por mí? Sí, dice que te quiere ver. ¿Vos sabés dónde vive? Sí. Voy para la casa. Preguntale si precisa algo, un po' de mondongo. Bueno, dale, ya está bien, dale. No hay caso, no se puede vivir solo. No pise fuerte, no pise fuerte, te va a doler, ¿eh? No, ya está. Se está pasando.
¿Sabe que el domingo estuve en el hipódromo? Jugué una redoblona. Su majestad, el vasquito y la dorada. Ganó su majestad, ganó el vasquito y la dorada me mandó al brodo. Mirá, de desesperado empecé a saltar arriba del tablón y me cagué el tobillo. Y vas a tener que tenerlo quieto por unas horas. ¿Por unas horas? ¿Estás loco vos? Anda, anda a buscar la botella y los vasos. Anda, que tengo una notición para darte. ¿Qué noticia? Se me dio, pibe. Se me dio. La que estaba maquinando, ¿te acordás? Algo me dijiste. Me llevó más de un mes, pero se me dio. Por eso estaba apurado por verte. Vení, sentate, vení. Por el futuro. Que se te dé. Salud. Dale, serví, serví. Decime una cosa, pibe. ¿Vos te vas a quedar acá? Acá. Yo me voy a cualquier parte con tal de escapar de esta vida puerca. Yo también me voy. Ya lo decidí. Quiero cruzar el charco. ¿Te imaginás, pibe? Las grandes ciudades del otro lado del mar. Me imagino. Las hembras que nos van a seguir porque somos argentinos. Somos bacanes argentinos. Y que no les damos bola a nadie. Salvo que haya mucha guita. Que nos paguen, carajo. Oíme, pibe. ¿Vos sabés bailar? No. Qué lástima. Está muy fácil. Qué lástima, pibe. ¿Por qué? Porque dicen que en París los que saben bailar tango se casan con millonarias. Bueno, se aprende, no hay problema. Yo me voy. Yo me voy, pibe. Me voy mañana mismo. Y vos te venís conmigo. ¿Con qué guita? Con la que vamos a tener mañana. Vení. Vení, vení. Sentate. Te cuento. Hay un ingeniero que se llama Vitri. Vive en el pasaje nuevo de Rivadavia y Ascuénaga. Entrada número 1, cuarto piso. Tiene mucha guita en el banco. Y a veces saca un tocazo para pagar sueldos. Bueno, ayer llegó a la casa con uno de esos tocos. 10.000 pesos. ¿Qué te parece? 10.000 pesos, pibe. Uno arriba del otro. Y los guardo en la caja fuerte. ¿Y vos cómo sabés todo eso? Por la mucama. Esa que me viste en el carro. ¿Te acordás? Ella me trajo la llave de la puerta de calle hace 10 días. Café, señor. Muy bien. Y la llave de la caja fuerte ayer. Y aquí tenés las dos copias. Mirá qué laburo fino. Meta lima durante toda la noche. Genial. Nada de ganzúa, nada de romper cosas. Nada de nada. Todo limpio como tiene que ser, hermano. Bueno, mirá. A ella le escondo en un sótano que conseguí por un par de días. Después la llevamos al Paraguay disfrazada de hombre. Y la tiramos. Y nosotros seguimos. Seguimos hacia la vida. La vida linda que nos espera allá enfrente. ¿Te animás? ¿Y yo cuánto voy en esto? La mitad. A la ciervita le tiramos unos sopes. Y después mitad y mitad. ¿Qué decís? Contá conmigo. ¿Y cuándo tiene que ser? Ya, esta noche. ¿Por qué tan pronto? Mañana paga los sueldos. Tiene que ser hoy o nunca. La negra está tapando mucho. Una cerveza puede arrimar fácil. Sí, esta es. ¿Tenés valija vos? No. La única que había se la llevó el viejo. Va. Igual mucha ropa no vamos a llevar. Compramos todo ya.
unas camisas, unos calzoncillos. Sí. Pero ojo, que allá es albergue. Cuando acá hace calor, allá hace frío. Cuando acá hace frío, allá hace calor. La vida giraba alrededor mío como un paisaje en los ojos de un ebrio. De pronto, una idea apareció en mi espíritu. Yo la sentí avanzar en la entraña cálida como un hilo de agua, hasta que me tocó el corazón. ¿Y si lo delatara? Yo me voy a poner una media, porque esto, mira cómo está. Malo. Mía. Caminábamos por un lugar propicio para ideas feroces. El rengo me parecía minúsculo, mugriento, miserable. Eso era lo que en definitiva iba a ser mi vida. Un gran desprecio se apoderó de mi espíritu. Rengo. ¿Qué? Me voy a mi casa. Voy a preparar las cosas. ¡Ya voy! A las 10 en punto, ¿eh? En punto. Yo voy a estar en las orquídeas. Vos pasas y mirás como buscando a alguien. No me saludé. Perfecto. No nos conocemos. En cuanto yo pague al mozo, vos empezás a caminar. Y yo te sigo por la vereda de enfrente. Ni bien vos entrás, yo me quedo de campana. Sensacional. A las 10, no me vas a fallar, ¿eh? Si lo delato, me condeno para siempre. Y voy a estar solo. Solo para toda la vida. Cargando esa pena. Hijo, pero... ¿por qué te vas? ¿Pero cómo? No sé, mamá. Todavía no sé si me voy. No sé nada. El recuerdo de mi traición va a estar en mí para siempre. Y ese recuerdo me va a obligar a preguntarme todos los días por el fondo de mis raíces oscuras. Y no seré ni Napoleón, ni Baudelaire, ni Edison. Pero seré algo grande. Seré hermoso como Judas Iscariote. Yo a vos te hundo, Rengo. Te degüello. Te mando al brodo. Y seré hermoso como Judas Iscariote. Puerco. Tome asiento, señor. González. Fernán González. Lo escucho, señor González. Vengo a avisarle que esta noche lo van a robar. ¿A mí?
Usted tiene 10.000 pesos en esa caja, ¿no? ¿Cómo lo sabe? Su mucama lo vendió. ¿Señor? Traiga un café, por favor. Sí, señor. ¿Quiere un café, señor González? Bueno. Traiga dos cafés, Olinda. Enseguida, señor. ¿Y quién me va a robar? ¿Usted? No, señor. Yo solamente voy a ser de campana. El que lo va a robar es el Rengo. ¿Quién es el Rengo? Es mi amigo. Casi como si fuera mi padre. Chafica, que de las 12 antes de hora, y que yo lo conseguí, y que yo lo conseguí, pa' que la bulle ya sola. Usted dirá cuánto le debo. Guárdese su dinero. Usted no me puede pagar nunca. Esto no lo hice por plata. Vine solamente a decirle eso. Espere. No se vaya todavía. Por favor, dígame.
¿Por qué hizo eso? Si usted a mí no me conoce. No lo hice por usted. Lo hice por mí. Quería definitivamente liquidar un destino. Yo siempre estoy peleando contra mi destino. No lo entiendo. Y créame que quisiera comprenderlo. Usted no me puede entender. Hay veces que tengo necesidad de ser canalla. De llegar hasta lo más oscuro que está en mí. Yo llevo algo adentro que... que no sé qué es. Pero sé que es potente. Venga. Por favor, no se vaya. Siéntese. Aunque usted no lo sepa, está cumpliendo con una ley. ¿Una ley? Sí. Tome que le va a hacer bien. Sí, una ley brutal. La ley de la ferocidad. Y a mí... ¿usted nunca estuvo enfermo? Quiere decir... si estoy loco. No. No estoy loco. Solo soy un curioso de esa enorme fuerza que está en mí. Yo podría ayudarlo. Gracias, pero no. No quiero ayuda de nadie. Pero usted es joven. Yo puedo ayudarlo a encontrar otro destino. Quisiera irme lejos. A otros lugares. Atravesar el mar. Ahora, me gustaría irme al sur. Tengo gente conocida allí. Puedo darle una recomendación. Dígame, ¿usted cree en Dios? Yo creo que Dios es la alegría de vivir. Por eso todavía lo estoy buscando. ¿A quién contaré este dolor que nació en mí? Y que se quedará para siempre. ¿Quién tendrá piedad de nosotros? ¿A quién hablaré de mis zarzas y mis espinas? ¿Ante quién me postraré? ¿Ante quién me hincaré y lloraré toda la miseria de nuestra pobre vida? Sobre esta tierra en que hemos sido negados. ¿Quién tendrá piedad de nosotros? ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás?